¿Cómo puede estar muriéndose algo tan bello como esto? Una plaga azota la tierra, pero el árbol de la vida sigue en pie. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo más? El fin se acerca al nuevo mundo. Las tribus están divididas en busca de alguien lo suficientemente valeroso para unirlas o abatirlas. Es una historia con un inicio inusual y esperamos de ella un final inusual. Bienvenido a Biomutant. Cifra tu ADN. Define tu estructura genética. Elige una resistencia genética. Elige el estilo de tu pelaje. Elige tu color principal. Elige tu color de los detalles. Elige una clase. Comando. Psicólogo. Saboteador. Centinela. Saboteador. Psicólogo. Comando. Pistolero. Pistolero elegido. Eso funcionará. Aquí hay alguien con un pasado tormentoso a quien se arrastra a protagonizar una historia ya comenzada. Estamos en una encrucijada. Elegir un camino en la vida es como elegir en una bifurcación donde o eliges o dejas de vivir. Para ti, no es solo una encrucijada, sino una elección. Un reflejo de tu ki, la energía primigenia que fluye a través de todas las cosas. Deja que me presente. Soy tu lado oscuro, tu voz interior, un eco del equilibrio y la consecuencia de tus actos mientras avanzas. Me alegro de que te hayas dado cuenta de quién eres realmente. Sigamos por el camino de la luz y la corrección de ahora en adelante. No puedes contradecirte así. Has tomado la decisión correcta.
¿Por qué vas a cambiar de opinión? No puedes esconder lo que hay en tu corazón. A veces, un pensamiento es solo eso. Al final, lo que cuentan son tus acciones. Recuerda que esto es el comienzo del fin. Al final será como yo diga y punto. A la derecha siempre se va derecho. Historias de muerte y cuerpos abandonados. Un recuerdo de que estamos a merced de la naturaleza y de aquel que caza a los demás. ¿Recuerdas la bestia que arrasó con tu familia o preferiste olvidarla? Huiste, le diste la espalda a nuestro mundo y te perdiste en el tuyo. Mientras, el depredador no hizo más que aumentar su poder. Huir. Este no es el lugar ni el momento de acabar esta historia. Era mejor irse y vivir para luchar otro día más. Esperemos que tengas la preparación adecuada cuando ese día llegue. El depredador no es la única amenaza. La vida salvaje comenzó a mutar cuando empezó el fin de los días y el árbol de la vida empezó a morir. Thank you.
La bringue aceitosa está por todos lados. Para la mayoría es la muerte, pero otros se han adaptado al entorno y han cambiado con él. La evolución siempre encuentra su camino. Mira, una caja de emergencia de antaño. Algo muy raro. Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. ¡Hala! Ya es hora de que busques cómo salir, de verdad. Thank you.
Los Morph producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés. Esos pegotes afectan a cada faceta del código celular de cualquier ser vivo absorbido. También tú. Deberías poder usarlo. Toxanol construyó barcos llamados arcas para salvarse de una muerte segura. Pero, ¿fue demasiado tarde? Gracias a los diarios de vuelo de la única arca que dejaron aquí, sabemos cómo viajaron por el cielo y más allá. Parece que los que vinieron antes que nosotros nunca perdieron la esperanza de encontrar un nuevo hogar. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Hay pocos documentos sobre la cadena de eventos que provocó el apocalipsis de hace eones, pero lo que se saca en claro es que el mundo no estaba preparado para afrontar todas las imprudencias que la corporación Toxanol infligió sobre la Tierra. Su minería y sus industrias nucleares provocaron toneladas de basura que, sin pensar en el futuro, llevaron a vertederos hasta que los llenaron hasta arriba. Ese fue su mayor error. Comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco, por la costa, y pensaban que se irían con el tiempo. Tenían razón, pero nadie estaba preparado para lo que desataron. En el charco, la radiación interfirió con el ADN de la vida marina y provocó mutaciones extrañas en su descendencia. Tuvo un impacto inimaginable en la biodiversidad y el ecosistema. El mundo, tal y como lo conocían, comenzó a desmoronarse mientras la naturaleza contraatacaba. Ya nunca sería lo mismo, y de sus cenizas nacimos nosotros. El sonido del metal haciendo pium pium
nunca es buena señal. Viene de detrás de esa puerta. Una marca de peligro. Esa caja te freirá los sesos. Necesitarás devanarte los sesos para cortocircuitar la puerta. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Ahí tienes. El de las ruedas está superado con creces. Será mejor que le ayudes. Te has cargado a uno. Deberías poder usarlo. Y ese es el último. Hablemos con el de las ruedas antes de que lleguen refuerzos. Quiere darte las gracias por haber estado de su parte con los carroñeros. Te resulta familiar, pero no sabes por qué. Se llama Kaduko. Sabe que va tarde, pero no se ha dado por vencido. Que no lo reconozcas no le sorprende. La noche en la que todo cambió, eras solo un retoño. Ha habido rumores de que han visto Ronins cerca de la Gran Muralla y le alegra comprobar que es verdad. La leyenda del retoño con un solo ojo que creció como un paria es antigua y triste. Ese retoño podría haber sido el de cualquiera, pero la maldad le dejó una señal. Una cicatriz para que no se olvide de su pasado. Debajo del parche hay una cicatriz, ¿no? Aún así, te reconocería fácilmente. Eres igual que tu muma. Es oficial. Tú eres ese retoño. Lo que Lupa Lupin le hizo a tu aldea, a tu muma, Popsi, fue el principio del fin. Dice que te ha costado mucho traer el pasado al presente y encontrar tu camino, pero que se alegra de que haya sido así. Tras el ataque, la unidad se rompió. Por culpa de la lacra que había descendido sobre la tierra, los discípulos de Tumuma formaron tribus. La amenaza de los devoramundos nunca había estado tan cerca del árbol de la vida. Se preocupa por los Yagni. Esa tribu siempre ha estado buscando un cataclismo para purgar el mundo. Si no hubiera sido por el árbol de la vida, nadie habría sobrevivido. Espera que al menos recuerdes al árbol.
Pregunta si te has cansado, ya que queda un rato a pie hasta la aldea. Se pregunta si tu Muma sabe que estás aquí. Parece que él cree que sí le importa, aunque tu corazón esté siendo consumido. No hay nada tan poderoso como el amor de tu Muma. ¿Sabe por qué has venido hasta aquí? Para ver a los patateños. Los patateños, o no, son una maravilla. Están unidos al árbol de alguna forma y le proporcionan vida. Creo que tienes razón. Al igual que las patatas, están llenos de energía y son una fuente de ki. Los nono prefieren esconderse en la hierba fulgurante. Dice que deberías ir y moverla para ver si haces que salgan de su escondite. ¡Has encontrado uno! ¡Eso es un orgullo! ¡No salen para todo el mundo! La energía aquí de los nono es lo que necesita el Pensai para completar su ciclo y ser el árbol de la vida. Ese arbolito que viste allí donde nos conocisteis crecerá para convertirse en el árbol de la vida y devolverle lo bueno a la naturaleza. Será el corazón de la tierra. Tendrás que mantener al árbol vivo durante mucho tiempo. La única forma de conseguirlo es gracias al ki que emiten los nono al fusionarse con el árbol. Necesitarás una red si quieres cazar nonos y quiere que uses la suya, pero te pide que tengas cuidado. Los nonos son seres delicados, son la encarnación del ki, la energía primigenia. Manejas la red como si fueras pescador. Dice que está impresionado. Agradece toda la ayuda que se le ofrezca. Hay un montón de nono que necesitan ser guiados hasta las raíces del Pensai. Se esconden en la hierba fulgurante que crece en lo más profundo de una cueva, de donde sacan minerales de la roca. Espera que, un día, el árbol crezca lo suficiente para sostener al mundo. Pero hoy, debes centrarte en conseguir que este retoño sea uno con el árbol. Ha 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 ha!
ahora que ya has visto cómo el nono se fusiona con el árbol, ya no tienes razón para dudar. Desde hoy, se compromete a cuidar el Pensai hasta que sea un árbol de la vida. No solo por nuestra aldea, sino por todo el mundo. Llegará el día en que la tierra no sea segura y ni tu Muma pueda protegernos. Ya puedes ver las consecuencias de los actos de los de antes. O cambia algo, o estamos condenados. La Tierra no podrá sobrevivir a los efectos secundarios de la revolución industrial del viejo mundo. Dice que vuelvas rápido a la aldea antes de que tu Muma venga a buscarte. Lo has hecho bien. Noh tiene muchas cosas que hacer y necesita descansar después del ataque al campamento Lupin de anoche. Se pregunta si dejaron viva a la familia del depredador. Te había perdido durante un tiempo, pero ningún recuerdo está solo. Son parte del sendero que puedes seguir. Recuerda cada día que se dedicó a cuidar el árbol de la vida, pero tiene miedo de que haya sido en vano. El árbol de la vida comenzó a morir cuando el fin de los días empezó. Y al poco, llegaron los devoramundos. La evolución genética que surgió tras el apocalipsis que la corporación Toxanol le provocó a la Tierra hizo que el ADN de los devoramundos mutara de forma vertiginosa. Su amigo Gizmo está trabajando en un mectón y necesita ayuda para derrotar al Jumbo Puff que se encuentra al final de la raíz oeste. Wiz sigue reparando su pulpotrón para hacer frente al Murkpuff que mora en las profundidades bajo la superficie al final de la raíz noroeste. Noko ha domado el Enhut y se está preparando para enfrentarse al Hoffpuff que se encuentra al final de las raíces del este. Por fin Gub ya casi ha terminado con el Surcapringue, una máquina que puede surcar las olas del gran charco hasta el Porky Puff que hay al final de las raíces al sureste. Kaduko comenta que sus amigos se están armando para detener a los devoramundos. Hay uno al final de cada raíz. El camino no será fácil, pero cuenta contigo. Sus amigos no son lo suficientemente fuertes como para hacerlo solos. Quiere que entiendas que todos moriréis si no se salva el árbol de la vida. Sus amigos han preparado algo especial para cada devoramundos. El mectón, el pulpotrón, el emhut y el surcapringue. Pase lo que pase, os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus y la situación con los devoramundos. Ya lo vas pillando. La forma más rápida de salir es por el tejado por el que entraron. Esa cuerda parece bastante robusta como para subir. Que sepas que el árbol de la vida está muriendo y que sus días están contados.
Sin ayuda, no podrá aguantar el cambio medioambiental y el asalto de los devoramundos. No está mal. Una señal, con indicaciones para los que no saben orientarse. Veamos.
Aparte de ser el devoramundos que le royó la pierna a Kaduko, tendrás que sacarte un truco de la manga para abatirlo. Los devoramundos han dejado su huella en nuestro mundo con el tiempo. No es la primera ni la última aldea que dejará a su paso. Mira, alguien ha sobrevivido. Me alegra que haya podido salir con vida. Ha oído las historias del terror instaurado por los devoramundos a otros enclaves, pero no esperaba que llegara uno aquí. Le preocupa que no quede mucho que salvar si esto continúa, aunque el árbol de la vida sobreviva al ataque. No sabe qué conexión tienes con este sitio, pero algo le dice que te has mantenido fiel a tus creencias. En fin, necesita ayuda y dice que te juzgarán por tus acciones, no por tus intenciones. Agradece que sigas teniendo una chispa de luz en tu interior. ¡Tienes una pizca de luz! ¿Qué interés tiene la luz? Duele con tan solo verla. No tanto como duele verte a ti. Siempre llevándolo a lo personal. Y tú siempre finges que no lo es. Ahí está Kaduko otra vez. Seguro que se ha olvidado de algo importante. Kaduko dice que te irá mejor contra los devoramundos si consigues el favor de una tribu. Hay dos cerca. La tribu Myriad es una buena aliada, ya que actúa por el bien común y tiene un código de honor. Da igual a quién elijas, no será fácil, ya que el conflicto entre las tribus está en su peor momento, con una guerra asomando por el horizonte. La convicción de los Myriad para detener a los devoramundos se ha hecho más fuerte cada día desde que los leviatanes se alzaron desde las profundidades del charco. Ponerte del lado del movimiento Myriad en busca de integridad en un mundo fragmentado parece lo más lógico, pero ¿es lo correcto? Aunque una cosa está clara, el destino nos llega a todos. La tribu Yagni siempre ha tenido una única convicción: traer equilibrio al mundo eliminando a los débiles. Creen que hace falta una limpieza para restaurar el mundo, y quieren dejar que los devoramundos acaben con el árbol de la vida. Ponerse de parte de los Yagni no es malo de por sí. La vida encontrará una manera. Kaduko dice que alguien tiene que romper el punto muerto e inclinar la balanza de poder hacia los Yagni o los Myriad. Cree que el Sifu de la tribu, sobre todo el de los Myriad, te escuchará. Espera que lo visites y pongas algo de tu parte. Siente que compartes el punto de vista de los Myriad. Ellos aceptarán a cualquiera que ayude a luchar contra la tiranía de los Yagni. Kaduko te esperará debajo del árbol de la vida si no sabes qué debes hacer.
Pase lo que pase, os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus y la situación con los devoramundos. ¿Otra bifurcación en la carretera? ¿O es un túnel o el puente motor? ¿Qué será? No es común ver que existen túneles naturales como estos. La mayoría se inundaron. Deberías poder usarlo. Este paraje era precioso antes de que empezara la guerra tribal. Míralo ahora. Es una zona bélica. Esa es la fortaleza de la tribu Myriad. ¿Serán amigos o enemigos? Deberías dirigirte allí. Así conocerás la respuesta.